rato. Ahora lo veis con Judith. Judith está ingresada. La quedan las últimas 24 horas de vida de 72. Me niego, porque lo que salen aquí en los diagnósticos no tiene nada que ver con lo que me están diciendo. Bueno, es que ha subido todo una barbaridad. Llevo ya, pues, un buen rato. O sea, no es que me haya puesto ahora mismo, ¿eh? Unas 2 horas llevo haciendo esto. Me sale acento mexicano porque Judith está allá. Está ingresada ya. A ver, seguro que es el corazón todavía. Míralo, el chakra del corazón. Vibrar. Bueno, esto que estáis viendo, pues pongámosle que es una cosa que acabo de crear. El diagnóstico, vibración, diagnóstico, vibración, diagnóstico, vibración. Cuando se hace la vibración, se envían ondas cuánticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso entra, es una información sanadora que entra en el campo cuántico y que contradice la que hay y la mejora. Entonces, hay algo dentro de la cabeza de Judith porque ha subido todo, pero hace media hora tenía el chakra corazón en 30 y ahora lo tiene en 27. O sea, hay algo en ella que se resiste. La estoy mandando información para que se recupere. Ya. Que sepáis que, bueno, me mandaron el mensaje por Telegram diciendo, han dicho los médicos que le quedan 72 horas de vida. Yo diagnostiqué y vi que de eso nada. Cuando, por otro lado, entró de un accidente, ¿vale? De tráfico, de un accidente gordo. Creo que fue un accidente de tráfico. La verdad es que yo tampoco pregunto mucho esas cosas. Y lo que hice directamente fue meterla en el hospital virtual que tenemos. Voy a ver qué me sigue pidiendo esto. Vaya tela. Vale. Ciclo profundo. Vale, pues nos vamos otra vez aquí. Judith, ciclo profundo. Ciclo profundo. Aquí está, ciclo profundo. Análisis, diagnóstico. Vale, esto sería como un análisis. Imagínate que vas al hospital, te tienen que hacer un análisis de algo, pues esto te lo está haciendo igual. Bien, hombre. En la leche. ¿Qué ha pasado? Vale, tiramos para atrás. Análisis. Iniciar análisis. Espero que no haya pasado nada. Y por eso haya habido un error. Estamos hablando de una persona que está, según los médicos, en sus últimas 40, 24 horas de vida. ¿Ves? Aliento de vida. ¿Os dais cuenta? Pero el aliento de vida ha subido. Acciones vibrar. Un minuto y pico. Vale. Bueno. Es decir, estamos rescatando a alguien que, según los médicos, va a fallecer. Y que según esto no, ¿vale? Porque si según esto también, yo diría, bueno, pues vamos a vibrarla para el tránsito. Hace poco lo hicimos con alguien. Vamos a vibrar a esta persona para el tránsito. Pero es que no es para el tránsito. Es que es para que no llegue. No sé lo que tiene firmado. Antes de nacer firmamos algo, ¿vale? Yo no sé qué es lo que ha firmado. Pero en cualquier caso también eso se puede cambiar. Y estoy convencido de que Judith, bueno, convencido al 100% no, claro. Yo no soy quien para decidir sobre la vida de Judith, pero a mí me ha pedido ayuda. Y en este caso, yo ya cobro todo lo que hago, pero en este caso, por supuesto que no. En este caso se trata de, uf, se trata de tirar para adelante. De hacer que esta persona se recupere. Oh, Dios. Vale, aliento de vida, aliento.
aliento de vida 46. Ah, bueno, pero era 46, era lo que tenía, creo. Bueno, me da igual. O sea, yo voy a seguir con lo mismo. Nuevo diagnóstico. Cualquiera que tenga una agility puede hacer esto. O sea, esto no. O sea, tal y como lo estoy haciendo es para que lo veáis. Vale, a ver qué sale por aquí. Vale. Dos ramas. Sueño. Agility y belleza. Bueno, pues si agility y belleza, no voy a decir yo que no. Agility y belleza, pues se la vibra la belleza. Porque la belleza está en la autoestima y la autoestima la puede hacer. O sea, es que esto lo menos he esperado siempre es lo que. Agility y belleza. Vale, pues venga, a ver qué pasa con Geli Belleza. Por aquí tiene que haber algo, belleza interior. O sea, se está empezando a aceptar. Pues venga, Geli Belleza. Voy a bajar el tiempo a menos segundos. Para dar más caña en los programas que haya que darla y para que no le llegue tanta cantidad de información, que sea como un poquito, pero le está llegando, ya os digo, llevo 2 horas. O sea, la cantidad de PDFs que vais a ver, que voy a mandar ahora al canal de Telegram, es que vais a alucinar en colores. Bueno, ahora, cuando termine, cuando considere yo que de momento no puedo hacer más. No obstante, yo mañana me despertaré como todas las mañanas a las 8 y en lugar de poner a repetirme mis mantras, que los grabo para motivar a la gente del canal, me voy a poner con Judith a ver qué es lo que está pasando y espero que mañana por la tarde me llamen y me digan Judith o sea, no es que se haya recuperado, pero sí está como. O sea, la cantidad de información que la estoy mandando es que es acojonante. Es que la ha salido, ha ido esto de poquito en poquito en todos. Calculo que voy a estar otros 10 minutos más. Vale. Pues venga, Judith. A ver si conseguimos que salgas adelante. Si sales adelante, te vienes para España. Bueno. Es que fijaros, 56, 56, 66, 69, es imposible que una persona con estos parámetros se vaya a morir. Programas Geli Meridianos 2. Vale, pues vamos a buscar Geli Meridiano 2. Esto lo único que está fatal hecho, pero bueno. Está fatal hecho, pero. Geli Meridianos 1 y 2. A ver qué es lo que sale por aquí. Geli Meridiano, a ver qué es lo que tiene. Vale, equilibrio hormonal, circulación, pulmones, estómago, meridiano, órgano. No sé lo que es, pero voy a vibrar, pero voy a bajar el tiempo. 37 segundos. No se trata de mandar mucho tiempo. Con Geli no va de eso el tema. Con Healing no tiene nada que ver eso. Al revés, va de ser constante, de repetir, repetir, repetir. ¿Vale? Entonces, bueno. Meridiano órgano. Ahí está. Y está. Bueno, está bajito, pero. Pero veis la diferencia. Un 55 en circulación. O sea, la circulación va bien. El estómago 40. Meridiano órgano un 35. Pues como el órgano por un lado, el corazón por otro, o sea, por ahí están los fallos. ¿Vale? Venga. Vamos. Judith. Que no sea porque no hemos puesto todo nuestro amor en hacerlo. A ver qué sale ahora. O sea, esto es información al campo cuántico. Es como si llamaras por teléfono a sus órganos meridianos 1. Ok. Pues vámonos a meridianos 1. Meridianos, programa de meridianos de. A ver una cosita. Meridiano, pero aquí también está meridiano. Bueno, programa de meridianos.
menos esté. Con lo cual, meridiano 1. Creo que ha salido, ¿no? Vale, uy, menos mal que me he acordado, porque si no, es un lío esto de narices. Meridiano 1, ¿no? Creo que ha salido meridiano 1. Voy a hacer el meridiano 1 y el meridiano 2, para, por si acaso. Y luego vuelvo a diagnosticar. Venga, Judith. Tranquila. ¿Qué sales de esta? A ver, meridianos 1, 2, vejiga, tejido conjuntivo, piel, articulaciones, meridiano, alergia. No va a ser este. No va a ser este, va a ser el otro meridiano. He dado el 2, pues el 1. Y si me vuelve a salir lo mismo, es que me he equivocado, lo vuelvo a hacer, me da igual. El 2, el 1, ¿no? No le da el 1. Pues el 2. Algo está pasando. Ay, menos mal, qué susto. Circulación, equilibrio hormonal, estómago, pulmones, meridiano, órgano. 35. O sea, es lo mismo otra vez. Que quiere más. Vale, venga, bajo el tiempo. Caña. No importa que al final se la vibre durante 10 minutos, pero poco a poco y testando, poco a poco y testando, poco a poco y testando. Porque es como si a ti te llega alguien y te suelta un montón de información, o te da un poquito de información, te deja descansar. La vas asimilando, te da un poquito de información, te deja descansar. Esto es lo mismo. Pues imagínate, es información a sus órganos, a su sangre, a sus huesos, a su aura, a sus chakras. Es información. O sea, si le estaba llegando distorsionada la información porque requiera de una biodescodificación. A ver, joder, no me da tiempo ni a rascarme la pierna. Venga, Judith. Vamos. Vamos, Judith. Que tú te vas a quedar con nosotros, aunque estés en México. Bioenergético 2, otra vez. Qué fuerte, ¿eh? Pues voy a meter más tiempo, porque parece que me lo está pidiendo a gritos. No, 2, energético. Gel y meridianos 2. Pero era bioenergético. O sea, que va a ser la de antes. Meridianos de Heli Watch. Bueno, voy a ver. Como veis, equivocarte de lo único que sirve es que le mandes información a más sitios, pero nada más, no pasa absolutamente nada. Esto no es hígado, Heli Watch, corazón 49. Creo que está subiendo el corazón. Riñón. Ya está subiendo en el órgano. Bazo páncreas, está subiendo. Voy a meterle un minuto. Está subiendo. Mañana. Mañana que no sé. Ahora en México no sé qué hora es, será por la tarde. Joder, es que es por la tarde, o sea, es la hora en la cual la gente se pone peor. Ya verás tú. Luego la libro el sueño, porque con toda esta cantidad de información, lo mismo se nos despierta y se nos queda despierta toda la noche ahí en México. Pero lo necesita. Os digo yo que estos parámetros que salen aquí, hay gente normal que está bien en su casa tal y los tiene peores, ¿vale? Cuanto más bajo es el porcentaje, peor está la persona. Cuanto más alto es, mejor está. Bueno, pues no os hacéis a la idea. O sea, ahora mismo toda esta información desde, o sea, empezaba a la 1 y pico. Pero así sin parar, ¿eh? O sea, esto no lo hago por nadie. O sea, a mí me dicen, hazme esto. Y le digo, no. Porque además luego quieres que te envíe los PDFs. Que eso es una movida. O sea, eso es un movidón. Y si no, pues como no se lo creen que, ¿sabes? Como ahí, pero es que no me he notado nada. Ya, te mando los PDFs y te notas. Pues Judith se va a notar, porque lo de Judith es vida o muerte. Cuando va muy rápido la barra, suelen salir los diagnósticos bajos.
Prana de Heli, chakras, está subiendo los chakras. Cicle, estimulación. Es que la estoy subiendo por todos los lados. Mira, el sueño. Si antes lo digo. Si antes digo que la voy a tener que llegar al sueño, antes sale. Venga. Vamos, corazón. Sueño. ¿Dónde está el sueño? Vitales, sueño. Venga, sueño, cielo. Descansar es lo más importante para la salud. No hay nada más sanador que el descanso. Nada. O sea, si tú te pones a dormir, ya dormir, ya dormir, ya dormir, te recuperas de cualquier cosa. Reposo, bien, está subiendo. Bien, 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 bien. De esto le das muy poquito. Así en manitos. Bien, 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 bien. Estoy convencido de que se va a recuperar, pero convencido. Me llevaría una sorpresa si me dicen que ha fallecido. Pero una muy, muy, no sé, me quedaría tocado, ¿eh? O sea, no la conozco de nada, ni a ella, ni a su familia. Me conocen a través del canal y de Telegram. Y, o sea, imaginaros. Buah. Bueno, en este vídeo creo que voy a poner debajo para que te registres, por si acaso dices, oye. Yo quiero la Gili porque eso es una maravilla. Pues te la voy a poner debajo, ¿vale? Con que te compres la Resonance tienes bastante. Venga, vamos a ver ahora qué pasa con esto. Esto es como el escáner general, el diagnóstico general físico. Mira, cómo están subiendo los chakras, ¿eh? ¿Os dais cuenta? O sea, sigue saliendo, pero sigue subiendo. Mira, programa de Gili estimulación. En un 52, es que ya lo que me sale es por encima del 50. Vamos, corazón. Heliestimulación. No me acuerdo dónde está heliestimulación. Tengo ya un colocón. Heliestimulación aquí. Venga, heliestimulación. Dale caña. Estáis pendientes de las MedBed. Si lo tenemos aquí ya. Lo que pasa es que no te metes y en 5 minutos tal, claro. Tiene que haber alguien aquí currándoselo. Uf, mira. Estado deseado 2, 39. Por eso era. Venga, vibrar. Vamos a bajar esto para darle más caña con todo. Y porque a veces no puede llegar. Ay, diréis, ¿y qué son esos numeritos? Pues lo tengo en un PDF. Precisamente me lo mandó quien me dijo, por favor, ayúdala, está en el hospital, tiene accidente. Pero no me dijo, oye, ¿cuánto me cobras por tal? No, me dijo, pues ahora ayúdala. Y dije, hombre, claro. No me dijo que la ayudara, yo me dijo que la metiera en el hospital virtual que tenemos. Que somos 21 personas con el aparatito en ese sitio en concreto, ayudando todos los días, vibrando entre todos a todos, ¿vale? Venga, Judith, corazón, que te vas a. Vamos a por ello. Pues ándale. Que encima. Mexicanitos, güey. Ciclo profundo. Venga. Buah, está subiendo, ¿eh? O sea, estoy muy. Voy a terminar en breve. Ciclo profundo. Vamos, Judith. Cariño, ciclo profundo. Gericiclo profundo. ¿Dónde está ciclo profundo? Aquí está. Ciclo profundo. Hay dos. Pues los dos. Le voy a dar con los dos. Nos han metido en uno porque riñones hombre, primera aplicación, aliento de. ¿Habéis visto cómo ha subido el aliento de vida? Y qué contento me pongo, de verdad, me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar, os lo juro por Dios. ¿Veis? Poniéndolo en bajito, hasta va mejor todo. Mira, si tengo que estar haciendo esto hasta que salga al hospital, lo voy a hacer. No lo voy a estar grabando, pero lo voy a hacer. Pero vamos. Judith va a salir del hospital. Me llaman Becker. O algo así dice. Señorita Becker. Como hablan así los mexicanos. Qué graciosos son. Tengo unas ganas de ir a Playa del Carmen o algún sitio del Caribe y estar ahí 2 meses. Madre mía. Qué ganas de verdad. De coger un jet privado.
digo por lo que lo digo. Ya me entendéis. Venga. Ciclo profundo 2, güey. Vamos, pues. Venga, dale, hijita. Vamos. A ver ahora. Uy, qué rápido ha subido. A ver. Ah, demasiado rápido, ¿ves? Aquí tiene que haber algo. Circulación. El aliento de vida sigue subiendo, señoras y señores. Es que me dan ganas de llorar. El aliento de vida sigue subiendo. Lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Judith, vas a vivir. Vas a vivir, Judith. Aliento de vida, un 51, Dios mío. Un 51. Decidme si Healy no es la cosa más maravillosa que vais a tener en las manos. Dios. Aliento de... Joder, es que ha subido, es que ha subido. Es que ha subido mucho. Para el poco rato, claro. O sea, es que estamos hablando de un milagro, casi. Un milagro a base de currar, pero bueno. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, Judith. Vamos. Voy a colgar este vídeo para que esté todo el mundo con ella. Que esté todo el mundo. Venga, Judith, venga. Cuéntanos qué ha pasado con Judith. Cuéntanoslo. Cuéntanoslo. Condición física. Es que ya, mira, le salen todos ya por encima del 50. ¡Oh! Condición física. Vamos a la condición física. Venga, Judith, cariño. ¿Qué vas a salir? Condición física. ¿Dónde está? Aquí está, condición física. Venga, vamos, Judith, cariño. Sube despacio, eso es muy buena señal. Eso es que la tiene muy alta. Habrá alguna cosa que esté un poco más baja, pero es que la tiene muy alta. Cuando va tan despacio, bueno, ya a veces se tira 5 minutos para hacer esto. Míralo, músculo, peso, circulación más bajita, regeneración más bajita, fuerza. Bueno, estamos ya metiéndonos con la fuerza, imagínate. Ya no es que la estemos salvando la vida, es que nos estamos metiendo con la fuerza al loro, ¿eh? O sea, ya os pondré para que veáis que... Ahora os pongo. Me da igual que sea privado, estoy seguro que me autorizan, pero segurísimo, vamos. El familiar, estoy convencido, para que veáis qué día es hoy y cuándo dijeron, la quedan 72 horas de vida. No os pongo el audio que yo le mando, destinado a los coleguitas de la bata blanca, en plan de como la pase algo, se os va a caer el pelo. ¿Por qué no? Pero van a ver un milagro. Lo van a ver. Y no es ningún milagro, es un trabajo. De mis compañeros, cuidado, ¿eh? De mis compañeros del hospital. Sin ellos, del hospital virtual. Sin ellos, no. Y, por supuesto, de este último apretón, pero para que yo haya dado el apretón, ella ha tenido que aguantar. Yo el apretón lo estoy dando ya aquí, al final. Venga. Hombre, la tenía grabada, a ver, la estaba dando, evidentemente. No, no en grupo, sino... Venga, a ver, ¿qué? Programas de Heli, estimulación otra vez. O sea, acabo de darle estimulación, creo, no sé, me ha parecido. A ver. No sé, ya tengo un pedo. A ver, estimulación, yo creo que sí. O sea, está pidiendo más estimulación. Esto es maravilloso, ¿eh? Está como diciendo, ¡ey! ¡Uf, qué rápido ha subido ahora! A ver, estimulación 1. Pues ahora no sé lo que es esto. Pero me da igual. Acciones, vibrar, tal. Pues no, no era estimulación lo que le voy a dar a otra cosa. A ver, ¿ha salido por ahí un 32? Claro, una persona que está bien, me sale un 32 y no pasa nada. Pero una persona que está desahuciada, me sale un 32. Uf, ¿ves? No, no me voy a ir a dormir habiendo ahí un 32. Aunque todo lo demás está guay, pero... A ver, que a veces mi madre con el sueño le sale un 17 en sueño fino. De hecho, todas las mañanas se despierta a las 6, se va de la cama a la cheslón del salón para no ir al tren. Si el sueño fino lo tuviera tal, lo que pasa es que, como luego no me hace caso y toma refrescos y otras historias, digo, bueno, mamá, pues es que tú también tienes que poner de tu parte. Porque si no, estoy aquí matándome con la gili para que tú estés guay y te creas que es que está guay porque lo haces todo muy bien. Entonces también hay que dejarla ahí un equilibrio.
Equilibrio mental. Bueno, esto es básico para todo el mundo. Esto quiere decir que, o sea, pero que no sea que me esté pasando de aquí de... Uf, madre mía. ¿Dónde está el equilibrio mental? ¿Equilibrio mental? ¿Dónde está? Profesión. Aquí no. Equilibrio mental. Vale. Joder, podía quitar lo de programa Gili. Ya sabemos que es el programa Gili, coño. De verdad, la parte del software y todo esto lo han hecho como el culo. O sea, Gili será el mejor aparato del mundo, pero es que toda la parte esta, joder, no sé quiénes serán los informáticos, pero entre esos y los de marketing, bienestar emocional, fuerza interior, es que lo tiene muy alto ya, ¿eh? Lo tiene muy alto, lo tiene muy alto. Vamos, venga, vamos. Bueno, yo esto no se lo mando al privado. Esto lo voy a subir en salud emocional para que vean realmente el curro que se hace a veces. Vamos, esto a mí me lo encarga alguien para alguien que está bien o tal y darle un repaso. Hombre, no, cómpratela. O sea, yo de verdad. Este trabajo, más luego enviarte los PDF. Si es hacer este trabajo, pues ya te digo yo que son 70 a la hora. Vale. Porque además es que no es que darle aquí a los botoncitos, es que hay que saber los tiempos. Que lo puede hacer cualquiera, claro. Mira, mira, ya va más, ya sube más lento el diagnóstico. Está muy bien, os lo digo yo que está muy bien. Vale, apoyo bioenergético. Venga, vamos, apoyo bioenergético. A ver qué pasa por ahí. Pues tiene que estar ella flipando. Ya os lo digo yo. Ya me lo dirán mañana. Apoyo bioenergético. Apoyo bioenergético. ¿Dónde está el apoyo bioenergético? A ver, apoyo bioenergético. Joder, tengo ya un agotamiento. Esto cansa un montón. Heli apoyo será, ¿no? De verdad, programas Gili, programas Gili. Coño, es que no tienen ni dos dedos de frente el que hace esto. O sea, el mejor aparato del mundo para que luego lleguen cuatro lerdos. ¿Dónde está el apoyo bioenergético? Heli apoyo. ¿Dónde está? Nada. Vale que yo estoy muy cansado, pero ¿dónde está el apoyo bioenergético? Si lo veis vosotros me lo decís. Si no existe el espacio-tiempo. Apoyo bioenergético. Nada. ¿Dónde está? Heli, equilibrio bioenergético. Espérate. Pues ya la he liado. Porque es lo malo que tiene, ¿ves? Apoyo bioenergético. Psique, meridianos. Psique. Tal, tal. Ciclo profundo, condición, defensa, geli, equilibrio, estimulación bioenergética. ¿Estimulación bioenergética? No. Pues ahora otra vez para atrás. Es todo lo malo que tiene. Nos hace en un momento, sí. Ciclo profundo, condición física, defensa. Equilibrio, equilibrio, no. Estimulación, meridiano, profesión, sueño, body watch. O sea, apoyo bioenergético. Bien, bien, bien. Heli, estimulación, defensa, condición, ciclo profundo, armonía. Esto es bioenergético, pero bueno. Pues nada. Ahora, ahí, es apoyo bioenergético y aquí es armonía bioenergético. Pues venga. Bioenergética 1 y 2. Venga, Judith, cielo. Bueno, eso también es un toque para que vaya terminando. Intestino. Menstruación. Imagínate lo que le está empezando a salir.
Venga, vamos a vibrarla. Pero son hormonas. Esas hormonas la vienen bien para el equilibrio mental. Es que al final es un todo, ¿eh? El cuerpo es un todo. Uf, madre mía. Estoy grabando esto a las... Bueno, lo estáis viendo arriba, ¿no? A las 3 y 18 de la mañana. Dios mío. Tengo ya hasta la batería del teléfono. Telita. Armonía bioenergética 2. Uy, este sube despacio. Este tiene que estar bien, ¿eh? Este tiene que estar potentito. Los parámetros altos. Ya verás. ¿Ves? Articulaciones, huesos. Vamos. Vamos, corazón. Venga, que bueno, lo vas a conseguir. Ya verás cómo te vas a incorporar de nuevo. Vas a haber aprendido una lección enorme de vida. Te vas a trabajar interiormente. Vas a dar un cambio a tu vida radical. Ya se acabaron los apegos. La vida ya te ha puesto, ya te ha dicho, por aquí no. Cuando tienes un accidente es una somatización, es que has resuelto emociones. Ah, en una resolución de esas te quedas, ¿eh? O sea, es así. Sobre todo si es muy radical. Venga, vamos a ver. Y belleza otra vez. Qué fuerte, ¿no? Epa, 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 epa. ¿Qué haces, David? Geli belleza. Bueno, voy a parar porque... Joder, es que cuando te pones y... Pero bueno, ya se está yendo a cosas que es para estar mejor, no para salvar vidas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Belleza interior. Ya me imaginaba yo que iban por ahí los tiros. Venga. Tienes que ver, guapa, por dentro. Te vamos a dar un minuto. Es mucha información, pero bueno. Ha habido, no sé, igual la he vibrado la belleza interior. Ya con esta la sexta vez, no sé cuántas veces. Pero, madre mía, ahora voy a hacerla un... Voy a mirar a los chakras, a ver cómo los tiene. Y según los tenga, termino. Es que el aspecto emocional es importantísimo, es la base de todo. Entonces, mira, ves, belleza interior, un 36 está bien. Buah. Es que ya se ve, ya se empieza a ver. Es que antes ni se veía. Imagínate que te sale un 17 y dices, uff, pero un 36 ya. A ver, claro, salieron 60 y tantos ya, la hostia. Pues estamos hablando de salvarla la vida, no estamos hablando de que se vaya a bailar sevillana mañana. Es un proceso. Esto es una ayuda. Vamos a ver esos chakras. Me interesa saber si le sale el chakra del corazón y cómo está. Chakra, raíz de la garganta. Un 35, o sea que ha subido. Del tercer ojo. Tócate los huevos ahora, el tercer ojo. Joder, la madre que parió a Panete. El chakra del tercer, pues ese poquito, muy poquito, o sea, ese es súper sutil. El chakra del tercer ojo.
Wow, qué fuerte. O sea, la estamos despertando, ¿eh? Os lo digo. O sea, el corazón la ha subido, se van reconectando los puntos según se van teniendo la, claro, tiene la información. Ahora, ¿qué ocurre? Que los órganos empiezan a procesar con una información nueva. Los órganos, los chakras, los meridianos, todo empieza a procesar con una información nueva y con esa información es con la que va a trabajar, porque Healy le manda información al campo cuántico. O sea, los órganos y todo lo demás se nutren del campo cuántico a nivel información. Entonces, ahí lo ven, a partir de ahí lo ven. Ay, ¿qué me estás contando? No, hombre, no, análisis. Ha bajado, pero está guay. Está muy, muy bien. La frente, corona, garganta, corazón. Bien, 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 bien. Buah, el plexo. El chakra raíz, ¿eh? Bien, yo lo veo muy bien. Bueno, hace un rato lo tenía mucho mejor, lo tenía en 80 y tantos. Pero no sé por qué me da que eso es una señal más de que estaba muy espiritual, vamos, que estaba planteando irse. Y hemos hecho, lo hemos regulado todo. Así que, venga, iniciar análisis. E iniciar análisis. Y se la vibra esto. Ah, no, sí, no, no, esto es el. Sí. A ver. El más bajito. 71. 72. 73. 79. 80. Joder. 89. 83. 85. Joder, es que. ¿Qué más quieres? O sea. Yo quisiera más de uno estar así. Mira, ahora me voy a meter yo para que veáis yo cómo estoy. Y seguro que estoy hecho una mierda en comparación. Pero seguro, vamos. ¿Lo vais a ver? Pues, claro. Ahora me voy a meter en la mía. ¿Vais a ver cómo estoy? Del aura, de los chakras. A decir, joder, está mejor que tú. Digo, pues eso es lo que estoy diciendo. Que paro ya porque está mejor que yo. No es porque lleve. ¿Cuántos gigas lleva esto? A ver. ¿Qué? Claro, es que está puesto con una tope de calidad. 3 gigas. Madre mía, va a subir esto. Vale. Judith, cariño. Esperanza, David Julio, Estrella Sánchez, grabar el aura. No tenía fotos. Análisis. Raíz 97, ¿cómo se nota que estoy aquí haciendo esto? Frente 96. No, joder, los tengo bien, ¿eh? Pues ni análisis ni hostias. A ver los chakras. Yo creo que tengo más fichas mías por aquí, ¿o no? ¿Es la única foto? Onda que vaya. Chakras. Vamos a ver los chakras como los tengo. Oh, por Dios. Mira, un 34% del chakra raíz. Me lo voy a, pero un poquito. Aquí, un poquito. Ahora, tú imagínate que tú te puedes poner a hacer esto que le has hecho a ella, te lo puedes hacer a ti mismo. O a algún familiar tuyo. Lo puedes hacer, ¿eh? O sea, sin pedir permiso ni nada, incluso amigos. No hace falta que pidas permiso. Pensábamos que sí, pero no hace falta. ¿Vale? O sea. Lo haces por amor y ya está. Si no, si hay cualquier problema, se va a bloquear, Gili. Uf, por Dios. Fíjate el chakra raíz. Me ha de quedar yo a mí mismo. Vale, pues, gente. Ah, vale, que cómo se manda esto, ¿no? Pues mira, te vienes a listas y alucinas en colores, claro. Pimba.
Bueno, no, espérate. Me tengo que ir para atrás. Es que claro. Desde aquí. No. Desde esta. Acciones. Mostrar PDF. Ahora ya se desconecta la Gili. Que esta es la movida. Tú fíjate. La que... O sea, tú imagínate aquí el temita. Venga, está... Y luego eso, que... Tienes que... O sea, que es que esto no se queda en la última. Venga, acciones. ¡Ay, va, coño! Me cago en la... Pues nada, otra vez para atrás. Joder, clientes. Bueno, así... Imagínate PDF. Que podían poner el botón derecho una cosa y el izquierdo otra. Bueno, arriba y abajo, que se te va un poco el dedo y te toca empezar de nuevo, como si fuera fácil el protocolo. Venga. Vamos. Venga. Dale. Venga. Ha sido el primero, pues el segundo. PDF, prefiero... dos, tres. Acciones. PDF. La Gili ya está desconectada, ahora estoy con el móvil. Ese es el problema, cuando te pones a mandar a alguien los PDF, cada vez que eso tienes que volver a hacerlo. O sea, es como, joder, menudo, menudo coñazo. Y encima aquí, si te lo dejara en donde se ha quedado, cuarto, uno, dos, tres y cuatro. Dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es para que aprendan. Aunque yo creo que con el vídeo es más que suficiente. Sí, pero bueno, ya que estoy, ¿sabes? Quiero que también la gente vea lo que es hacer esto. Que esté la marinera. Mira, termino antes así de verdad. O sea, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. No me jodas que esto sea tan arcaico, macho. O sea, el mejor sistema de sanación del mundo y el peor,
La peor usabilidad que puede haber. Y el peor marketing. A ver si ponen las pilas estos, porque joder. Hacen el mejor invento y luego. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería enviar todos. Ya está. Enviar todos. O sea, hacer PDF, todo y enviar. Marcar cuáles son. Decir al contacto y hacer pum. Y que se los enviase. Joder, nos ahorraría una cantidad de trabajo. Y además es que, fíjate, mandaríamos siempre, con lo cual, cada momento del día que lo has hecho, pero no, sí, no te lo mando. Ahora, y me dice, mándame los PDF, digo, no. Ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me dice, mándame los PDF, digo, sí, para que lo veas. Aquí sí, porque yo sé que es una gran ayuda para la familia. Y justo en el momento en el que está no me importa, pero si no, me pongo a hacer esto, venga, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No sé si he mandado ya el 10 o si me callas un poquito. Condición física. Vale, condición física. Tres, cuatro, cinco, seis. Me cago en. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Estimulación. Opciones. Me atoro, ¿eh? Estimulación en el último. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo? Condición física, ¿no? Era. Estimulación. Pues era estimulación. Vale. Mostrar PDF. Estimulación. Venga, David, 13 más sobre el 13, estimulación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Equilibrio mental. Equilibrio mental, armonía energética, evangelio y belleza, vale. Equilibrio mental, acción. Mostrar PDF. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todos los programas Healy, acciones, mostrar PDF. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Belleza. ¡Ay! Ya está aquí arriba. Tres por debajo. Joder, menos mal. Uf. Venga, David, que lo has hecho bien, tío. Que lo vas a. Bueno, tú vas a poner un granito de arena, por lo menos el tuyo, para que se salve. Por lo menos el tuyo.
es, o sea, este, ¿no? Este y el de arriba. O sea, este. El otro y el de arriba. Ahora el segundo. O sea, este. Me cago en. Ah, no, pensaba que había dado a vibrar. Vamos a dejarla ya que descanse esta noche. Y el último. Mirad qué pasada, ¿eh? La relevancia de Laura. O sea, qué mogollón. Le hemos metido un chute, pero bien. Y ahora. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a mandárselo a Conchis. Toma, Conchis. Ahí vas. Vale.